ciertas cosas, no lo puedo remediar. El, digamos, como ese miedo escénico, ¿no? Pero aquí realmente, hoy no me tiemblan las manos, ni me tiembla el corazón, y la palabra la tengo clara. Por lo tanto, señores, muy buenas noches. Agradecerle a todos ustedes su presencia aquí, porque yo pienso que esto es como el que va a misa. Si el primer toque sigue durmiendo, el segundo, y al tercer toque va, y no está la consagración, y oye misa, esa misa vale. Esto es lo que pasa aquí. Tenemos muchos amigos. Podemos decirle, mira que esta tarde esto de la tertulia, que el recital, que no sé qué, no sé cuándo. Pero esto es como en la boda de Caná. Los que están son los que están. Quiero decir que de antemano darle, por supuesto, las gracias a todos ustedes y las gracias también, como no, a Antonio Ramírez y a Pepe por abrirnos las puertas de su casa, que en definitiva es abrir la puerta de la poesía. Y sobre todo, este recital tiene una connotación para mí especial. Especial porque le han puesto el corazón, le han puesto el recital. Hoy aquí se respira poesía. No es porque lo diga yo, sino porque no podemos estar en un marco más bonito que este. Yo creo que ha sido uno de los marcos más preciosos que nosotros hemos recibido. No por más, que en cada sitio tiene su connotación. Pero lo han tratado con mucho cariño. Bueno, dicho esto, algunos se preguntarán, por ejemplo, como Antonio Ortega dirá, hombre, amigo Luis, Luis es como las procesiones del Cristo, del Medinaceli en Cádiz. Luis sale cuando hay una procesión. Bueno, y diría acontecimiento, hoy no, hoy sí, perdón. Pero el acontecimiento fue algo. Ayer lo tenemos a través de este libro que tienen ustedes en la mesa, donde se presentó ayer en el Salón Plenario del Ayuntamiento de Puerto Real con todos los honores. Este libro se compone de 140 poemas y 14 autores. Para nosotros y para Luis, que hoy esté, pues es un día muy grande, porque se le ha reconocido. El tema de Luis se ha discutido mucho en el pueblo, que si es poema, que si esto o lo otro, se ha consagrado como un gran trovador. Nosotros nos sentimos orgullosos de eso. Y nos sentimos doblemente orgullosos, porque no solamente de la tertulia poética que empezó en aquella época en el Café del Arte, sino al día de hoy se ha reconocido a tres miembros reconocidos en esta antología, que puede ser, digamos, el principio de una nueva fase poética con estos autores. Estos autores que están recogidos aquí están cogidos por Luis Vázquez, por los ojos magistrales de Juan Alarcón, que yo dudaba y creí que venía en otras cosas. En cierta forma nosotros también nos dio un poco de rabia cuando aparece la Casa de la Juventud, un recital donde aparecieron las viejas glorias, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y a qué viene esto? ¿Este qué viene a hacer aquí? Si nosotros hemos hecho ese encuentro de poetas en Puerto Real, hemos movido las masas más grandes de la historia en Puerto Real, desaparece el grupo Madrigal y la tertulia Luis Pérez Agüera aparecía donde el grupo Madrigal todavía, Gil Pardá, convocaba un recital de lo que fuera, no sé, porque creo que todavía se movían algunas terribles cosas. Dicho eso, que no lo sé, pero me lo dijo un pajarito. Resulta que no era el grupo Madrigal que estaba. El grupo que estaba era la tertulia poética Luis Pérez Agüera, que durante estos años sabáticos, desde que desaparece el grupo Madrigal hasta nuestros días, la llama de la poesía la ha mantenido esta tertulia viva. Es así, señores. Es así. Es que lo tengo que decir porque es que si no me pasa algo. Bueno, dicho esto, habéis comprobado que ahí en una esquinita de la barra se han elaborado unos programitas y, bueno, para que ustedes pues, vayan siguiendo el desarrollo del recital, ¿verdad? Muy bien. Como ustedes también están viendo, de momento, tenemos dos invitados esta noche de honor, que es Manuel José María Toledo Moreno y Manuel Miranda Mena, que en su momento, pues, ya hablaré. Contamos siempre con la colaboración de Manuel Peralta, que al final le vamos a tener que hacer hasta un monumento, un celebro de esos que el Laure
Tanto, tanto escribía en la cachucha, diciendo, qué pena que mi pueblo no tenga paisaje asolado. Del libro Poemas Tiñosos. Es verdad. A raíz de los artículos que escribía, empezaron a aparecer cosas en Puerto Real. Es así, ¿no? ¿Sí? Pues eso nos pasa con Manolo, que está dispuesto en cada momento. También no digo, que este señor que está aquí, José María Toledo Moreno, está, introduce a través de internet, no sé cuánto, una técnica que yo no entro porque no tengo ni móvil, pero está haciendo un trabajo en el diálogo. Manolo también es una persona, en su momento hablaré de él. Pero ahora quiero hablar un poquito, ¿no? Un poquito decir que la virtud de Luis Pérez Agüero es consciente de que la poesía es un vínculo que hermana a los pueblos y a la cultura. Evidentemente, la poesía de estos grandes genios que hoy les traemos, los están viendo ustedes aquí. José María Gabriel y Galán. Es la fuente donde han venido tantos y tantos poetas. Claro, la persona que sea lector de literatura se dará cuenta. Tenemos aquí a Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, el madrileño. Tenemos a don Antonio Machado. Tenemos a este hombre que yo le tengo un cariño muy especial, Adolfo Vila Valencia, un poeta del pueblo, gaditano, en su momento hablaré de ello, estas cosas, que por cierto también lo tenemos con Luis Pérez Agüero y en Puerto Real, siendo de nacimiento gaditano, le tenía un cariño especial a Puerto Real y aquí lo tenemos. Y el Universal Federico García Lorca. Luego, el recital se compone también, claro, de clásicos de la literatura con alternancia de poetas contemporáneos. En esta ocasión, los temas han sido seleccionados al hilo del río de Emilio Calvo Castillo y han introducido pues, temas de la Hernán de Usero y algunos temas míos. Es así. No, yo no le dije, Emilio, tú apunta a esto, ¿y por qué no recita lo de José Guerrero o lo de la compañera? Yo ahí no puedo estar. Así tuve que los ha seleccionado. Esto y esto es lo que se va a hacer esta noche. Y comentaba que eso, que. Y a pesar del paso de los años, pues que la poesía sigue manteniendo la misma frescura y la misma actitud dramática ante la vida que en su momento la escribieron los clásicos y también los contemporáneos, ¿no? Nosotros aquí no pretendemos nada del otro mundo. Nosotros aquí en realidad lo que pretendemos es que ustedes pasen un rato agradable con la poesía, evidentemente, y con la música, que de eso se trata. Bueno, pues vamos a continuar. Porque esto pasa como todo, yo tenía escrito un guión y no he dicho ni una palabra de lo que tengo escrito aquí. Es curioso, pero así. Bueno, para los que tienen el programita en la mano, hemos puesto una introducción precisamente de Adolfo Vila Valencia, que este señor, que lo verán ustedes aquí, claro, algunos no lo podrán ver, es gaditano, es un paisano. Yo creo que todavía no se ha hecho lo que hay que hacerle, porque era tan sencillo el hombre, pero como poeta era horroroso. Del poemario Bajo el Cielo de Cádiz tenemos definiciones que muchas veces lo ponemos como introducción a los recitales. Evidentemente también ahora van apretando otros poetas, como Hernán de Usero, tanto a la poesía, que yo me da igual, inclinarme por uno, todos son hermosos, son dos poemas hermosos. Pero en esta ocasión es de Adolfo Vila Valencia, definiciones de la poesía. El poema dice así. La poesía es el trono en donde se sienta el arte para repartir sus gracias entre quienes la ganasen. Poesía es patrona que a todos nos brinda amable la riqueza de su verbo y el brillo de su ropaje. La poesía es un álbum donde escriben los amantes sus sentimientos más tiernos con armoniosos lenguajes.
La poesía es el sueño de los que poetas nacen. Es un vivir donde tienes el amor quienes le canten. La poesía es como cofre de méritos seculares que guarda con fiel cuidado fuente, flores, luces, aves. La poesía fue gloria de los genios inmortales y fue inspiración sin tacha de los antiguos populares. La poesía por sus años, por sus bellos ideales, por sus fines y principios, será siempre lo más grande. Mas también la poesía, como no lo ignora nadie, es el medio más seguro para morirse de hambre. Pero curiosamente también él publica en la huella deportiva del marcador, esto quería que lo resaltara, ¿no? De la imprenta San José, una poesía que le premia. Y él la titula Una virtud llamada bonita. Y dice así el poema. Manolo, unos tiempecitos. Bella cara que Dios te dio. Ojos de mirada suave y sugestiva. Boca de línea rosada. Tú serás adorada por el viento, la lluvia, la brisa. ¿No serás acaso una flor sobrenatural? Porque la vida es linda y linda es tu cara. Llega la primavera, rayos de sol entran en la ermita, sus destellos se paran por ser tu cara bonita. En fiesta historia verídica con su parte humorística y ahora, bueno, que tiene más tiempo, escribe poesía y publica, las está publicando y las está transmitiendo a través de los aparatos que tiene. Bueno, pues es el señor que tenemos en la cámara. Y ya me conoce, yo creo que todo el mundo. ¿Eh? Y él... Un traeriano, ¿no? No, ya no lo trae. Él nos trae dos poemitas como invitado, ¿verdad? Dos poemitas muy bonitos porque se está metiendo de lleno en la poesía. El primero de ellos es Mirando al mar. En este poema, el poeta siente la verdadera liberación del alma, acallando su voz ante tanta inmensidad. Ve que su hora se aproxima y quiere recuperar el tiempo perdido. Con ustedes, José María Soledad Moreno.